Muy buenas, jugonas y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kenshi, desenlace del asalto al escudo de Okran. Llevamos ya 3 capítulos desde que empezamos a combatir con esta gente y hoy vamos a saber lo que ocurre. Vamos a verlo. Bueno, no sé cuánta gente queda aquí dentro, pero tiene que estar Valtrena. ¿Alguien que esté medio bien? Mira, Zeca. A ver, Zeca. Asómate. Hola. Un momento. Hasta aquí. Aquí está Valtrena. ¿Solo? Solo. No hay nadie más. Solo Valtrena. A ver si lo... Ya. ¿Pero se viene? ¿O no se viene? ¡Intrusos! No se viene. Pues nada, a pegarnos con Valtrena. A ver, pero vamos a hacerlo bien. No me hagáis el cabra. Cara, Soluk, Zeca. A pegarse con Valtrena. El resto afuera. Cara, Soluk, Zeca. Para adentro. Ahí estamos. Vamos a darnos de hostias, Valtrena. Soluk, Zeca y Cara. Y el resto aquí a defender. No vayáis, nos vayáis, nos vayáis, nos vayáis. Ahora tengo que controlar que no se me vayan. Simplemente controlar. A ver, el alto inquisidor este. El alto inquisidor este va a ser una putada. Hasta que lo baje. Dev, pégale a este tío. Al suelo, Zarzi. Zarzi, digo, Els. Cúralo. Cuidado ahora. ¿Qué hablas tú? Pong. Me ha dado un puñetazo. Te pego, te reviento. Vamos a intentar. A ver si sale. Sí, ya sale, ya. Ya sale, ya. Sí. No, 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 no. Y quiero. Venga, vamos allá. A ver, el resto, por favor. Pasivos. Todos pasivos. Menos Onur, que lo voy a poner. Y Dev también, venga. Un poquito más de refuerzo. ¿Y los demás dónde van? A curar, vale. Al suelo Onur. ¿Qué hace Soluk? ¿Qué te pasa, Soluk? Es el brazo de hecho jodido. Pues salte, salte de ahí. Dayan. Quito el pasivo y pégale al Valtrena tú. Soluk. Entablíllate la herida. ¿Ha pillado? Parece que sí. Al suelo de... Madre mía, tú. Orión inconsciente para vida, directamente. Cada día me queda menos peña. Cada vez me queda menos peña, ¿eh? Cara al suelo también. Soluk, Zeca. Erax, te voy a quitar el pasivo. Y Argi, te voy a quitar el pasivo. Al suelo, Soluk. Bastian, te quito el pasivo. Hay que ir metiendo relevos. Voy a quitar el pasivo ya a todos, ¿eh? Voy a quitar el pasivo ya a todos.
Que vayan peleando conforme vayan pudiendo. A él, entablíllate las heridas, por Dios. ¿Cuánto le queda a este tío? Si es que está entero el cabrón. Hostia para Kites. Mientras no se me vaya nadie para allá. ¿Y ahí este? ¿De dónde ha salido tú? Pero Dios, estos, es que este tío tiene una habilidad de combate que es la hostia. O sea, estos tíos son la polla. Aguantan y saben pelear al suelo a Els. De los que están inconscientes, bueno, Orión va inconsciente para media vida. No hay nadie muriendo, ¿no? Está todo el mundo inconsciente y ya. ¡Olo, olo, 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 olo! Ahí ha pillado bien, ¿eh? Ahí han pillado bien. Ese golpe que se ha comido unos cuantos, de golpe. Uy, ceca. Uy, 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 que está pillando. Ahora sí pinta bien. Pasa que cada espadazo que pega me cae uno. Conforme estamos, cada espadazo que mete bien, cada bloqueo que no hago, es un tío al suelo. Hostia, Sinclair. Está jodidísimo del brazo. Tablíllate la herida. ¿Ha caído? No, no ha caído. ¿Por qué vais? No, no vayáis. No vayáis. Si quiere venir, que venga él. Que no he dicho. André, entablíllate la herida. Soluk. ¿Cómo está el Inquisidor? Está muy jodido ya, tío. Está muy jodido ya. Está para caer. Está al caer. Toma. ¿Dónde va Soluk? Hostia, que viene otro por aquí. Ojo aquí, eh. Ojo aquí, refuerzos. Señores. Pero no dejéis todos de pelear contra el Inquisidor. Vente tú, André. Y Dev, tú también. Está jodidísimo, ya la pierna no... Buah, al suelo Kang. Mira Zeca desde el suelo. Zeca desde el suelo, tú. Recuperación del coma, inconsciente, inconsciente, recuperación del coma, inconsciente, inconsciente, sin Clyde. O al pobre Orión. ¿Este paladín ha caído? No. Uf. Buena Soluk ahí, ¿eh? Buena Soluk ahí, ¿eh? Ha perdido el brazo este tío. Buena Soluk. Buena Soluk. ¿Qué héroe eres? ¿Qué héroe eres, Soluk? El Inquisidor es... acojonante. Desde el suelo, ¿sabes? ¡Por fin! ¡Por fin! A ver, Bastian, por ejemplo. Mira, un filo tipo 2, además. Esta va a ser para mí, pero fijo. Especialista grado. Esto también va a ser. Esto va a ser para Sinclair. Cuando pueda. Especialista grado. Esto también va a ser para mí. Estas dos, tal. Mira, Dev. ¿Con quién le he pillado tú? Ya se me está yendo la pinza. ¿Quién la ha looteado? ¿Con quién lo he looteado? ¿Dónde está el...? ¿Rorginia puede ser? Sí. Rorginia. Dale esto a Dev. Dev. Filo tipo 2. Ahí estamos. Bueno, ahora toca recuperarse.
Podemos curarnos. Seca, cúrate, entablíllate y de todo. Madre mía, la pobre está lisiada, está jodidísima. A ver, Zarzi. Recuperándose del coma va para largo. Joaco. Recuperándose del coma va para largo. Kandu, recuperándose del coma va para largo. Uf, yo no sé si vamos a poder salir de aquí, eh. Yo no sé si vamos a poder salir de aquí, por cierto. Espérate, ¿quién es el alto inquisidor? Ahora no veo al alto inquisidor, tío. ¿Cuál es el alto inquisidor ahora? Inquisidor, inquisidor. Comed, comed. Moveos un momento, por favor. Aquí está, Valtrena. Sorgiña. Secuestra. ¿Por qué no secuestra? Ahí estamos, perfecto. Vale, nos levantamos. Inconsciente, coma. Coma para largo. Coma para largo. Coma para largo. Coma para largo. Inconsciente que se va a levantar. Inconsciente que se va a levantar. Inconsciente, muy inconsciente. Inconsciente que se va a levantar. Inconsciente que se va a levantar. Vale. Pues Soluk, no sé si puedes recoger a Kala. Sí, sí que puedes. Zeka. Jodidísima. Dev. Dev va a recoger a Joaco. Emil. Pobre Zeka. Venga, vamos a terminar de curarnos aquí. Y vamos a intentar salir, que esa es otra hora, ¿sabes? Porque al ritmo que vamos a intentar salir, bueno, no hay mucha guardia ya, la verdad. Me la carga prácticamente toda, ¿no? Pero que aún así. Aún así, patata. A ver, Els, tienes un brazo jodido. ¿Puedes entablillarte el brazo? ¿Puede alguien entablillar el brazo a Els? Menos Els, obviamente, porque veo que a Els no le apetece. ¿Y puede alguien entablillarle la herida a Dev? Pégale a este tío, que no se calla la boca. Te encerraré ya, bueno, otro día. Otro día me encerrarás. Hoy no. Bueno, cara ya la llevamos. A Onur. No lo llevamos y va para largo. Zeka, madre mía, Zeka, tío. Por favor, ¿puede alguien entablillar a Zeka? La tienen que venir. ¡Páralo! Tienen que venir. Que va a ser un brazo puto. Bueno, Argi, buena. Buena, Argi, buena. A ver, Emil. ¿Tienes para entablillar? Sí, pues entablilla a Argi. Sinclair, ¿tienes para entablillar? Sí, pues entablilla a Els. ¿Argi está entablillado? Erax, ¿puedes entablillar tú entonces? Sí, pero no. Mira, Kites se levanta. ¡Grande, Kites! Necesito que entablille. Necesitamos salir aunque sea. Necesitamos aunque sea velocidad para poder salir de aquí. Claro, es que el entablillado también dependerá de. Virginia tiene uno, Kang. Pueden entablillarle la.
ver cómo lo hacemos. Canayunus sí lo tenemos. Orión. Orión va para largo. Erax recoge a Orión. Tú que puedes. Vale. Joaco ya lo llevamos a cuestas. A Kandu no. Y a Zarzi tampoco. Son los que me quedan. Kandu y Zarzi. Pero tengo que ver. A ver quién narices está en condiciones de poder cargar. Mira, Daya. Daya recoge a Kandu. Erax ya lleva. Argi con la pierna como la tiene. Ekites. Él tiene las dos piernas y un brazo jodido. Khan, las dos piernas jodidas. Sorginia ya lleva. Emil está jodido. Andrés está jodido. Els. No sé si me va a dejar. Con el brazo, claro. Con el brazo que lo tiene hecho polvo. Y Sinclair. Si tiene el brazo, a ver si me deja. Vale, creo que estaríamos todos. No, me falta Onur. Y... no me jodas. Ojo este. Ojo este que viene full. Madre mía, ha caído de una. ¿Ya venías tocado de antes o...? ¿O te han dado muy bien? Una de dos. Bueno, la velocidad que vamos... estamos fastidiados. Zeca. Bastian. Bastian puede recoger a Onur. Ahora sí creo que estamos todos. Esto va a ser una movida para salir, ¿eh? Estamos en la UBI total. Esto va a ser una movida para poder salir. Porque en Cieno Mano no me dejan usar camas. Y aquí... ¡puedo hacer catres! Ok. Ok. A ver. Aunque no sé si me interesa hacer un catre o intentar salir. Una de dos, ¿eh? Igual me interesa intentar salir porque no hay mucha guardia ahora mismo. Si pongo catres, lo mismo luego está petado de guardia y la tenemos liada. Por cierto, Sorginia, ¿dónde está tu colega? Aquí. Está herido, pero no se va a morir. Sobrevivirá. Venga, vamos a intentar salir. No sé si voy a poder, ¿eh? Pero lo voy a intentar. ¡Mira! Un esqueleto haciéndose el muerto. Con suerte... con suerte me puedo ir de aquí... sin que me ataque. ¿Y esto? Un centinela sagrado. Con suerte me puedo ir sin que me ataquen. Madre mía, tú. A ver. Nos ha costado un brazo. ¡Cojones! ¡Míralo! 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 ¡Tan tranquilo! ¡No te jode! ¡No te jode! ¡Me cago en la leche! ¡Normal! ¡Normal que te pides tan tranquilo, loco! ¡Normal que te pides tan tranquilo! ¿Tú sabes la que he tenido que liar yo aquí? Que he dejado esto limpio de soldado. Me he cargado todo el escudo de Okran. ¡Loco! A ver, ahora... hostia. Ah, bueno, están... mira, me pega una pata. Bueno, espérate, cuidado, que ya me han amputado un brazo con la tontería de los puñetazos. Mira, al suelo. ¿Quién ha caído? Ha caído Joaco. ¿Por qué ha caído Joaco? ¿Dónde vais? No, no vayáis. Kang, no puedes. Pueblo, calla. Vale, es Dev el que está jodido ahora. No, 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 venid aquí. Era Dev el que estaba en el suelo. ¿Qué tal? A ver, no, Joaco. O sea, Kang, suelta. Suelta, suelta, suelta. Deja que lo lleve Dev porque si no va a tardar la vida. Porque Dev va para largo. ¡Ánimo, Joaco! ¡Recuperación del coma! ¡No me jodas! Ah, no, que ya se ha levantado. ¡Que se levanta, que se levanta! No he dicho nada, no he dicho nada. No he dicho nada. Se me ha ido la olla.
Venga, Dev, coge tú a Joaco. Que está un poquito mejor que Khan. Venga, por aquí. Va a recoger. Ahora sí. Vámonos. Míralo. ¡Oh! Persecución de cojos. ¡Y no, 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 no! No me lo puedo creer. No me jodas que deja a este tío. Buah, un paladín por aquí. Bueno, Solux se levanta. Cara. Le va para largo. Zarzi. Y sin Clyde. Que claro, estamos tan cerca del coma ya que cualquier toque que nos den. A este tío hay que tumbarlo, ¿eh? Este tío, o se nos ha escapado o ha venido de otro lado o estabais conscientes de otro lado. Muy bien, André, pegándole un puñetazo. A tomar por saco. ¿Os imagináis que le pega un puñetazo a Tomanco y le amputa un brazo? ¿Cómo nos ha pasado a nosotros? Ya estaría. Volvemos. A ver. Tarzan inconsciente 40. Recuperación del coma. Y recuperación del coma. A ver cómo hacemos esto ahora. ¿Cómo hacemos esto ahora? Argi. Coja cara. Y... Enclave que se levanta. Y sin Clade puedes recoger a Zarzi. Porque Zarzi va para largo. Paladino Candlekeep. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido. No, 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 no. Otro no, tío. No me deja nadie inconsciente ahora por la gloria de tu madre. Sí. Vaya velocidad del loco. Vamos a intentar alejarnos lo máximo posible de aquí y buscar un sitio para refugiarnos y descansar. Que yo creo, yo si no recuerdo mal, por aquí había una zona donde nos escondimos una vez. Allí fue. Allí nos escondimos una vez. En la partida de, no sé si fue de Rafael o de Akajige, no recuerdo de quién. Nos escondimos por allí y nos recuperamos de algo que nos pasó. ¿Me está siguiendo este tío? Persecución de cojos. Vamos para allá. ¿Se ha aburrido de perseguirme o me sigue persiguiendo? Se ha aburrido, creo. Sí, se ha aburrido. Va. Uf. Qué movidote, ¿eh? Qué movidote. Puedo ponerse a pelear solo y sin armas. Un grupo enorme, aunque esté... Sí. Es increíble. King. Mira, otro. Hala. Emil. Inconsciente 33 segundos, joder. Bueno, esperaremos a que se levante. Mientras se van curando. Vamos, Emil. 15, 10. Un ejército cojo huyendo. Huyendo no, nos estamos retirando. Después de una victoria. Ahora vamos a cobrar nuestra recompensa y hacer que caiga el escudo de Kral. El escudo de Kral. El escudo de Okra. Soy capaz de llegar hasta allí por lo menos, tío. Y nos refugiamos allí. Pero lámpara. Valles de hierro. Con que estemos a refugio y consigamos. Míralo. Salimos del camino. Con que estemos a refugio y consigamos recuperar a los heridos lo suficiente como para poder movernos sin tener que andar a la velocidad del borracho, ya soy feliz. Aunque bueno, algunos van para un rato largo, ¿eh? En coma. Menos 55 en el estómago, ojo. Lluvia ácida. No, 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 no. Ya llego. Corre. No hay lluvia ácida. Está inventando. Sí que hay lluvia ácida.
A ver, otra zona, tío, donde podríamos refugiarnos. Y claro, está la granja sagrada ahí. Tormenta de polvo. Aquí ya no hay lluvia ácida, creo. Vale, creo que este es un buen sitio para descansar. Bueno, chicos, lo hemos conseguido, aunque hemos perdido un brazo. Es una putada. Vamos a ver si conseguimos solucionar lo del tema del brazo. Si puede utilizar armas, lo mantendremos, sin brazo, porque ya está. Si puede seguir utilizando armas, no necesitamos otro brazo. Los Sek son así. Y si no puede utilizar armas, pues obviamente le tenemos que implantar un brazo, porque los Sek quieren combatir sí o sí. Lo decidiremos ya todo en el próximo capítulo y bueno, seguiremos preparando el final de la serie. Ya sabéis que como siempre me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir, dejad el like y suscribid al canal si os gusta el contenido y nos veremos en el próximo vídeo. Sed buenos y adiós.